mochila a la espalda, agüita fresca, zapatos cómodos, pantalones cortos y franelas o t-shirt frescos. Son los atuendos idóneos para iniciar una aventura al natural, especialmente a todo terreno, en vehículos deportivos llamados buggies, los cuales resaltan por ser tipo 4x4 con dos o cuatro asientos anchos neumáticos y sin techo rígido, los mismos que se han convertido en el vehículo preferido de las personas amantes de la velocidad y la naturaleza. Son sumamente sencillos de conducir porque son vehículos automáticos que poseen cambios y resultan ser seguros porque se utiliza en excursiones controladas. Aventura en cada buggy se pueden montar dos personas, el piloto y el copiloto, quienes deben prepararse para la travesía con ropa especial, como pantalones, botas, cascos y gafas. Dependiendo de las operadoras, los buggies, que son de fácil manejo, pueden ser conducidos por personas en edades desde los 16 años. En días de lluvias o soleados, las únicas condiciones para realizar esta incomparable aventura son cumplir al pie de la letra los instructivos. En días de lluvia o soleado, las únicas condiciones para realizar esta incomparable aventura son cumplir al pie de la letra los instructivos de seguridad que implementan las agencias especializadas en realizar este tipo de tour. Karina Jiménez, Turismo y Más.
Espero volver más con mi hijo a traerlo para que entonces, ya ustedes saben, no se lo pierdan, pueden venir aquí y disfrutar, igual que yo y al igual que Michael, también con Natanael, perdón. Al igual que Natanael, pueden disfrutar de este hermoso recorrido. Y aquí me encuentro con otro integrante del grupo, se llama Wander. Wander, ¿cómo tú estás? Excelente, mejor no podía estar. Qué bueno, y dime cómo la pasaste, cuéntale al público cómo la pasaste en este día. Bueno, mi experiencia ha sido inolvidable, esto es increíble, les exhorto que vengan acá a los boogies porque se van a gozar de a duro, como estudiante dominicano diría. Excelente, muchas gracias, Pablo. Siempre a la orden. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Merecemos una historia que contar, un camino que andar y una emoción que transmitir. Es por eso que Tours Arena te brinda la oportunidad de que te llenes de emoción, marque la historia y andes por caminos de la aventura y la adrenalina. En Tours Arena te brindamos el confort y el sueño que mereces. Tours Arena, marca tu historia. Señores, por ahí más. Eso se lo vamos a
a mostrar el documento para que usted disfrute todo paso por paso hasta el momento que se lo será un mañana. Si usted vio la lista de todo el turismo, ¿qué más? Vamos a andar. Montaña Redonda está ubicada entre las lagunas Rincón y Redonda. Se trata de un lugar paradisíaco a 1000 pies de altura sobre el nivel del mar, cargado de naturaleza, frescura y paz, ideal para despejar y descansar la mente de la rutina diaria y el bullicio de la ciudad. Para los amantes de la adrenalina, uno de sus mayores atractivos es un columpio a la orilla de la montaña, que da la impresión de sobrevolar el vacío. Además, los visitantes se pueden tomar fotos encima de una escoba, que al estar en las alturas, con un simple salto da la impresión de estar volando encima de ellas. Ambos elementos fueron inventados por un grupo ruso que visitó el lugar. Aunque el auge de la Montaña Redonda se ha notado más en los últimos 3 o 4 años, este concepto ecoturístico lleva ya 20 años funcionando, sobre todo con excursiones turísticas y con la construcción de carretera nueva de este destino, que se ha hecho más popular y visitado. Este lugar también tiene sus mitos. Muchas personas creen que tiene influencia de extraterrestres por la inmensa paz que brinda. Otros consideran que es lo más cercano a la gloria. Allí se puede disfrutar de un clima totalmente tropical, pero por ser una montaña, casi siempre llueve. De un momento a otro, todo cambia. Sale el sol y vuelve a llover, pero generalmente hace bastante sol. Si usted es de los que sueñan con conocer este encantador lugar y no sabe cómo hacerlo, les explicamos de la manera más fácil. Si viaja desde Santo Domingo, puede hacerlo por La Romana, pasando por Atomayor, El Ceibo, hasta llegar a Meches. El lugar se encuentra a 17 kilómetros con dirección a Ubero Alto. Si viaja por Bávaro, debe concluir por Ubero Alto. La carretera de Miches está a unos 75 o 80 kilómetros aproximadamente. Además, puede usar la tecnología en Google Maps. Se encuentra con su nombre, cuyas coordenadas lo llevarán fácilmente. Karina Jiménez, Turismo y Más. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Merecemos una historia que contar, un camino que andar y una emoción que transmitir. Es por eso que Tours Arena te brinda la oportunidad de que te llenes de emoción, marque la historia y andes por caminos de la aventura y la adrenalina.
En Tours Arena te brindamos el confort y el sueño que mereces. Tours Arena, marca tu historia. Por falta de efectivo, de dinero, pero en mi caso es por falta de tiempo, señores. No es que a mí no me gusta. ¿Pero de quién? Dame la parte de él. Hay que venir a cansar, le va a hablar de trapito. No, pero es por falta de tiempo, señores. ¿De qué tiempo? De tiempo de divisa, ¿verdad? Bueno, también que sea limitada. Buenos días, Jennifer. Muy buenos días para todos. Buenos días a este bello elenco que se encuentra aquí. Gracias, por decirlo bello. Eso lo trajo Jennifer el escrito, el bello elenco. Ya venía en la calera. No, siempre. Realmente aquí se siente una familiaridad que da envidia. Sí, se siente muy chulo. Ajá. Y el nombre del programa realmente hace un énfasis y te lleva a pensar, y me gusta porque es un programa mañanero en el cuidado. Tempranito, un programa tempranito. Ellos son amigos, pero ellos allá y nosotros aquí. A ver, una vez que dicen que en las mañanas es mejor escuchar algo que te alegre la vida. No, las noticias es mejor leerla, verla, escucharla ya al mediodía y así. Pero la mañana es algo que te sienta relajado y precisamente, según tengo entendido, este programa El Quita Tú. A mi camino, yo sé que tú voy esto el miércoles que viene. Él lo escucha con un delay. Ok, entrando en materia, Jennifer. El programa Turismo y Más se basa en... Turismo y Más es un programa que se encarga de llevarle a las casitas, a las personas, de lo que es el turismo del país. No solamente el turismo de verme en un resort con unos trajes de baño, en una piscina. En un teló, con una piña colada. No. Ya eso todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo sabe eso. El turismo y más es para llevarle a las personas lo que es la verdadera naturaleza de la República Dominicana, donde se sientan relajados, donde es un programa que tú vayas a islas, calles, montañas, ríos de la República Dominicana que tú no pensabas visitar. Un programa que tú dices, en serio, eso lo tiene República Dominicana. Es un programa que cuando tú vas a la isla Saona, tú sientes esa paz interior, tú sientes ese mar, tú dices, wow. Sí. Ella te dijo eso, yo tengo uno que me está dando un problema en una mano, un callo. Puede ser que yo llegué a otro programa y esté en UE y como dándose la idea, no, aquí no. Sí, sí. Y el está aquí. La gastronomía de este país. La mejor del mundo. Yo me imagino que usted ha probado cada plato. De cada provincia. Así es, nosotros donde quiera que vamos nos encontramos siempre con esa, y no solamente lo lindo de esto es las personas que te atienden cuando tú vas a cada provincia. En Puerto Plata siempre mi esposo me pregunta: oye, ¿y qué es lo que tú haces siempre en Puerto Plata? Que bastante. Ah, Puerto Plata. Yo le no digo, sale de Puerto Plata. No, yo lo invité y le digo, esto yo hago en Puerto Plata. Porque la paz que se percibe es única y la gastronomía es rica. Es algo que tú quieres volver y donde quieras que te paras. Dice, yo soy de las personas que donde voy no busco el lugar más lujoso, busco el lugar más cómodo. Donde se sienta, que yo diga, me voy a sentar aquí y de aquí no me voy a parar un buen rato, porque como ustedes comprenderán, estos trabajos de periodismo y turismo
son gustosos, son buenos, pero también son cansones. Sí, 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 no, viaje. Sí, porque en los viajes, los viajes. Sí, en eso que tú te interesas, en los viajes. Ay, sí, llegar a el lugar. Miguel y Fuente Bordá trabajando, y van a con los tigres. ¡Eh, hey, hey, no, 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 si va conmigo va a bajarse. A bajarse. Y ese día le va a tocar a ella. Eso, oígale la risa. Usted que es una mujer que se ríe así, va a trabajar. Este día va a ser ella conductora del programa, junto a Susan Mota y a Karina Jiménez, que también nos acompaña en el programa. Somos un elenco también muy bonito, así como el de ustedes, y es muy, muy chulo. Y el elenco viaja completo, donde quiera que usted se mueva. Por ejemplo, si vamos para Pedernales. Mis mujeres yo no la dejo, y mi camarógrafo es obligatorio. Sí. Jennifer, ¿por dónde se transmite el programa Turismo y Más? Somos TV Canal 56 por Altís. Ok. ¿Y los días? Los sábados a las 4 de la tarde. Ok, bueno, muy bien. Muy bien. Entonces ustedes se basan en dar a conocer los lugares turísticos de aquí del país, tanto también la gastronomía. Así es. Eso es un programa importante. Sí, para el extranjero y el de aquí. Claro que sí. Es un programa variado. Es de turismo, pero también tenemos bloques como son la gastronomía, tenemos arte y espectáculo, tenemos también una sección de moda con Susan Mota, arte y espectáculo con Karina Jiménez, es variado. Pero es un programa completo, ¿vale? Sí, ahí no cabe más nadie, ya. Un programa que no es canción como este. Ahí no cabe más nadie, ya, profesor. También, oye, importante que nosotros visitamos a Puerto Plata, te damos la historia de Puerto Plata, la cultura de Puerto Plata. Vamos a Ocean World, nosotros damos la historia de Ocean World. No es viajar por viajar, sino cada vez que ustedes van a un sitio, por ejemplo, van a Montecristi, dicen la historia de Montecristi. Así profesor, es que esos viajes no son en guagua pública, de que papito collazo de chofer. Es como si fuera una especie de guía turístico. Sí, cada programa cuenta con lo que es un recorrido turístico, en el cual en este recorrido te vamos describiendo la historia que marca cada lugar, cada espacio que nosotros visitamos. El dominicano piensa que vacacionar es irse a Punta Cana, pero no hay sitios aquí en este país que son súper hermosos, que da pena y vergüenza decirlo, que el turista que no es de aquí sabe más que nosotros de la belleza de nuestro país. Así es. Yo les invito a todos, a todas las personas que nos escuchan, que hagan turismo interno. Realmente vale la pena. Cuando usted hace turismo interno, conoce, se relaja y quiere hacerlo. Usted hace el primer tour y ya usted quiere hacer el segundo, porque quiere conocer, quiere ver. Y esa parte que te ayuda con la salud, eso ayuda, te relaja. ¿Entiendes? Entonces, nosotros debemos hacer lo que es administrarnos, ¿ok? Que entendemos que en este país más bien se vive para trabajar, comer y vivir una cotidianidad. Pero también nosotros podemos hacer lo que es un esfuerzo y de nuestro trabajo, decir yo merezco esto, yo este mes me voy a ir un fin de semana a Puerto Plata. Puerto Plata es hermoso, ay, la novia sí. Del Atlántico. Yo digo, yo soy una puta. Y mi segunda provincia es Puerto Plata. En agua usted entra si quiere y sale si puede. Así es. También hermoso. Lamentablemente necesitamos más del Ministerio de Turismo para que ayuden lo que es el turismo de la provincia María Trinidad Sánchez. Actualmente CCN tuvo lo que es Descubre mi Tierra. Sí. Conozco mi Tierra. Y eso es importante para que todo el mundo sepa qué tiene cada provincia. Cada provincia de República Dominicana tiene algo especial que te invita a conocer y a quedarte y estar más tiempo allá. Ay, yo sé lo que tiene cada provincia, sí. En Puerto Plata está el teleférico. Los 27 charcos. Ahí mismo. Tú sabes que están ahí, tú lo que no lo conoces. Ahí en Cabarete. El único charco que conoce el charco de la Ajá, ¿qué hay? Bueno, en Aso no sé. Son. Los perros ladran y se van de lado. Y muchas fiestas patronales. Realmente, mira, en Barahona
la Perla del Sur, los patos de Barahona. No, no, el polo de Barahona. Hermosos Pedernales, tenemos a Bahía de las Águilas. Aunque son y el hoyo de Pelempito. En Pedernales hay un sitio que se llama el hoyo de Pelempito, que está en Mesía. Que entre. Que turismo hable conmigo. Que tú vas a dar la tarjeta. Hay dos lugares que yo me siento. Yo estoy leyendo un hall. No, yo afuera, está demasiado alto. Tiene la puerta. Está cerrada. Ah, okay. No, era allá afuera, estaba haciendo una bulla. Pero yo lo sentí igualito el hall, por eso fue que yo me quité. Por eso fue que yo estaba haciendo el Jennifer, en definitiva, nuestro país es un país hermoso. Y por eso el programa Turismo y Más se encarga de eso. Usted como productora, me imagino que, está de más decirlo, que usted ha visitado lugares y confines de este país que muchos dominicanos no han tenido la oportunidad de hacer. Así es, claro que sí. Lo estoy diciendo en el aire para comprometer. La isla Saona, ya. Jennifer, ¿cómo te siguen por las redes sociales? La está guiando, ¿eh? Mira, fíjate que yo tengo un lema con las redes sociales y lo voy a decir. Todo el mundo me dice, abre una cuenta de Turismo y Más. ¿Qué pasa? Que yo lo tengo como Jennifer Almonte y tengo mis seguidores que me quieren como Jennifer Almonte. Yo digo, si empiezo con Turismo y Más, lo que voy a hacer es iniciar de nuevo a buscar los seguidores nueva vez, o que yo... No, Jennifer, no. No. Usted puede tener su cuenta personal como Jennifer Almonte, normal. Sí. Pero como Turismo y Más, usted puede abrir una cuenta donde quizás muchas personas... Claro. Porque yo ahí seguí. Y decirle a publicidad. Okay, el Quitatruño, ¿verdad? Esto es el Quitatruño. Aquí hay una cuenta especialmente del Quitatruño. Pero Omando y Camilo, que es el dueño, tiene su cuenta aparte. ¿Quién es ese? Yo, particularmente, yo tengo mi cuenta aparte. Ajá, ¿quién? Hay personas que cuando quieren escribir, espérate. Si yo quiero hablar...